Agradeciendo y después de la emotiva recibida, la recibida que le hemos hecho a Maravilla Martínez con el grupo de tan distinguido de acompañantes a visitar la tumba de Pancho Sierra, tenemos las noticias que no nos gustan a nadie. Aquella noticia que se inició a las 3:30 de la mañana, en el cual un grupo de motociclistas lanzados a velocidad, muchos de ellos menores, atropellaron en el semáforo de la avenida Virginia Yeme una persona que iba caminando. Doy el nombre de él, Raúl Alberto Sasso, 25 años. Fue atropellado de una manera salvaje, se ha visto en todos los medios en todas las redes está, y con la consecuente lesión de un fémur roto, y con la preocupación que tenemos sobre todos estos accidentes, quien les habla en este momento se comunicó con la madre del menor de 16 años que manejaba la moto, y a los padres no les gusta que le digan las cosas. La madre es una empleada del frigorífico, el frigorífico era anónima, si no me equivoco, es conocida, pero Orellana de apellido, si no me equivoco. No voy a dar el nombre del menor porque no lo puedo dar, pero realmente incluso ustedes vieron, la atropella la moto, lo tira, y los chicos que venían acompañándolos, en vez de auxiliarlo a esta persona que estaba tirada en el medio de la calle, se preocupan por agarrar la moto y llevar la moto, salvarle la moto a este menor. Realmente son hechos que no pueden suceder, no pueden suceder más, porque los inspectores venían atrás, venían tratando de cuidar, no saben cómo manejarse. Aquellos que dicen en alguna red social, que yo no leo mucho, que los inspectores estaban durmiendo, no, los inspectores venían atrás. Venían tratando de cuidar en la medida de las posibilidades cosas que no se pueden hacer. Yo le pregunto a aquellos en las redes que se quejan que cómo hacen los inspectores, que los van a parar si vienen acostados arriba de la moto y es imposible pararlos. ¿Cómo los paro? Los inspectores venían atrás, atendieron enseguida, llegó la ambulancia, cargaron al que estaba más golpeado, y al otro también lo llevaron, no sé quién lo llevó, tiene un golpe en la cabeza, ya salió del hospital, el menor que atropelló ya salió del hospital. Vamos a tener una reunión con respecto a esto y vamos a tomar las medidas que corresponden al caso. Pero yo creo que los padres acá, sobre todo la madre, que no... Yo llamé al hospital y hablé con la madre. Dice, ¿usted vio las cámaras? Sí, vi las cámaras, señora, vi las cámaras. Entonces, como vi las cámaras y tenía la cámara, le dije a ustedes, los periodistas, que lo pasaran lo que se vio, porque realmente es lamentable que pasen cosas así. Así que no sé, me tendrán que ayudar el periodismo, y tendrán que ayudar el periodismo en propalar toda esta información. Pero tendrán que ayudar también los padres. Yo decía, a lo mejor los padres, los chicos salen y los padres no... 16 años tiene. Es decir, que alguien le compró la moto. La madre es una trabajadora, pero con mucho esfuerzo le debe haber comprado la moto. Pero 16 años es un arma letal que le dan a un chico para que corra en la ruta. Como esto pasa todos los santos días, pero fundamentalmente los fines de semana. Estamos muy preocupados por este tema. Hacemos todo lo que podemos. Aquellos que digan después en las redes sociales de lo que ustedes van a escribir, que no hacemos, no, hacemos todo lo que podemos. Todo lo que podemos que esté dentro de la ley, lo hacemos. Imagínense que en el día de ayer, que no sé qué función tendrá, fue secuestrada una moto que tenía un reservorio para nafta de avión. Así que es llamativo esto, está secuestrada la moto, le va a costar mucho recuperar esa moto al individuo que tiene esa moto, pero pasan cosas que no pasan solamente en este pueblo, porque ayer tuvimos una reunión en Arrecife, que vino el ministro Catopodis, que estamos trabajando con él, y los intendentes de Ramallo que estaban ahí, y otros intendentes manifiestan el mismo problema en todos los pueblos. Lo que pasa es que este pueblo, el poder adquisitivo, yo creo que es mucho mejor que lo de los otros pueblos, y pasan cosas que no tienen que pasar.
decirle a esa señora, que hablé esta mañana por teléfono, que tiene que cuidar al hijo, porque le compra una moto a un chico de 16 años. Y como esos hay muchos, los agarramos, secuestramos la moto, les cuesta mucho y acá tenemos drama porque vienen, insultan, reniegan y no le damos la moto. Las autoridades no se duermen, como dice algunos, están dormidas las autoridades. Los inspectores trabajan sobre este tema porque les avisan y yo estoy a las 3:30 de la mañana no teniendo descanso porque me llaman a mí también. Y nosotros estamos actuando como tenemos que actuar. Estoy muy preocupado, muy indignado, porque acá hay otro tema también. El fémur destrozado de este trabajador, Sasso, hay que recuperarlo de alguna manera. Y va a necesitar un clavo, una serie de cosas. El chico no lo va a pagar porque no creo que tenga para pagarlo. La moto también la vamos a secuestrar y lo vamos a seguir porque los chicos que venían con él, en vez de que la moto se iba caminando, se la llevaban los compañeritos de él. Pero ahí acá hay una serie de prótesis, una serie de cosas que hay que ponerle a este chico que la municipalidad lo tiene que pagar y la municipalidad lo paga a través de los impuestos del pueblo. Lo paga el pueblo. Así que tiene que tener la consideración a aquellos padres que le dan esta arma letal a los chicos. Muy preocupado por eso hoy, que sería un día de alegría por verlo a Maravilla Martínez y la gente que lo recibió en la municipalidad, contarles esto otro que realmente, y mostrarle por qué. Me dijo, usted no ve las cámaras, me dijo la señora. Acá están las cámaras, acá está como lo atropellan y cómo lo esquivan los que vienen atrás. Es realmente muy cruel, muy vil, muy despreciable lo que hicieron. Los compañeritos de él, en vez de bajar y esperar qué tenía ese muchacho que está quebrado en el hospital en este momento.